it's so beautiful, you and me. We meant to be. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video más acá con el canal de Rutin. Sean bienvenidos, gracias. Acá estamos una vez Dios más mío. Acá con ustedes. Me dio un mareo. Venimos a dejarles unos regalos acá para la nena, ¿verdad? Me dio mareo. Ahí especialmente para la Marisol. ¿Qué pasó, sí, nena? ¿Estás enferma? Adelgazaste mucho. ¿Adelgazó? Sí. No, así está. ¿No? Como su carita. ¿Cómo está Beto? Oh, mamá. Chicos, ya. Chal, Marí. ¿Qué, Marí? ¡Marí! ¡Nish! ¿Quién es ella? No sé quién es. ¿Qué te dice? La cuñada. ¿Ah? La cuñada. Ajá. Sí. Ah. Pero nosotros no lo conocemos, ¿verdad? No sé quién. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás? ¿Qué Todavía tal Dolores. La vida? ¿Cuándo fue que te juntaste? ¿Chiquilla Chatelet? ¿Ah? ¿Chiquilla Chatelet? Hace una semana. ¿Qué tal la vida ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Feliz? Ahora sí, feliz, Dolores. Eso es lo que quería, Dolores, por eso que... Eso, Dolores. No, pues qué bueno. Muchas felicidades, cuñada, Dolores. María. ¿Sabes qué? Estamos un poquito enfermos, chao. Era tu cuñada, Dolores. ¿Ah, sí? ¿Qué pide, chache? ¿O sí? La probé. No, pues está bien. Hombre, ¿cómo está la niña hermosa? ¿Cómo estás, Marisol? Aún tiene esos. Sí, eso que compramos ahí en la feria de esos agosto. Zapatos, mira, espérate, no, no. Ahorita te le trajimos, ¿mira? Más. Ahora le traje su sombrero que dejó ahí en la casa. ¿Ah, sí? Sí, lo traje. Oh. ¿Quieres tu sombrero? ¿Tu sombrero sí. dónde dejaste? Allá en la casa. ¿En mi casa o en tu casa? Sí. ¿Dónde? En la casa de papá. Ah, en la casa de papá. No, lo dejaste conmigo. Te olvidó. Sí. Qué bonito está la nena. ¿Qué tal, Lencho? Lencho. Sí, Lencho. Beto. ¿Quieres zapatos? Beto. ¿Quieres zapatos? Sí. Sí. Siempre. No, pues. ¿Y Lencho? Queremos informarles a la gente, pues, de que hay un seguidor de que vino de Houston. Houston. Houston, Texas. Uh-huh. Y nos trajo unos regalos a los hermanos de Lolita, también a Lolita, ¿verdad? Y pues, uh-huh. Bueno, nos encontramos con él y el señor se llama Macario. Sí. Pues ahí, Macario, pues, un feliz viaje, un feliz retorno a tu casa, Houston. De vuelta donde viniste. Para Josefa también y a toda su familia, sus dos nietas y sus hijos también. Uh-huh. Y pues nos dijo Macario, ¿verdad?, de que no, pues hay que ir a entregárselos. Ah, no, pues claro, ah, claro que sí, pues es por ese motivo venimos a dejárselo de una vez, ¿verdad?, antes que las cosas no, pues no sabemos qué es lo que pasa. Sí, es que de hoy en día la ruta acá está muy mal. Sí, está mal y pues igual, si yo ya no aparezco en los videos, ya saben qué es lo que me pasó, porque me está pegando una tos de perro, muchacha. Me duele mucho la garganta y hay una enfermedad que le está pegando mucho de hoy en día que se llama dengue, ¿va? Y esa enfermedad está causando muchos problemas a la humanidad acá en nuestro pueblo de Coyabá. Y pues esperemos de que esto se detenga, pues, o se detenga, ¿va? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo? Es que ahorita hay fiesta aquí. Hay fiesta aquí, creo que sí. Ajá. Como que nos conocen, ¿no? Y nadie de novenario, si no estoy mal. Ahí vi una publicación en Facebook. ¿De González? No sé. Sí, yo lo vi también. Así es, y pues un saludo para Fernando también, pues ahí...
Hace unos días me marcó también, me marcó y me dijo, ¿verdad?, de que no has escuchado nada de Lolita. Me dijo, no, pues la verdad no. ¿Eh? Hasta esta semana fue en noviembre, ¿no? Sí. El 1 de noviembre que me marcó ella. Sí, fue el 2. 1 de noviembre. ¿Quieres no llamar, Dolores? ¿Ah? ¿Quieres no llamar? El 2. El 2 de noviembre. Ajá. Oh. Pues entonces ella me llamó y un día antes me había marcado Fernando Hola. Casas y me dijo de que si no sabes nada de los niños y pues la verdad le dije que no, ¿eh? Entonces vamos a ver, ¿tienes cinta? No. Sí tiene cinta. Y pues le dije a Fernando de que no sabía nada de ellos y pues ya luego ella, Lolita, me marcó después, el 2 de noviembre. Exacto. Y pues me dijo, ¿verdad?, de que ya no estaba ahí en su casa, sino que... ¿Se había juntado? Sí, se había juntado, ¿verdad? Pues no, pues Lolita, una nueva etapa en tu vida, Lolis. ¿A que sí? ¿Verdad? ¿Y qué tal, pues? Bien. Bien. Por el momento. Recuerda que en la vida hay muchos obstáculos. Hubiera traído al esposo para conocerlo. ¿Por qué se canta Rauchil, güey? ¿Sí? ¿Sí? ¿De chaco, no? ¿Sabes? ¿Es que lo va? No, claro. ¿Caquil? ¿Qué es? ¿Albañil? ¿No? ¿Albañil? No. ¿Ayudante? Pues para los seguidores, ¿verdad? Pues más de alguien desea ahí contratarnos también, recuerda que nosotros hacemos un poquito de todo. Ahorita pues tenemos aquí agarrado una pequeña construcción, ¿verdad? Aquí en Chiaj, ¿verdad? Pues estamos viendo sobre todo los detalles, cómo va y todo, ¿verdad? Pues eso es lo que nosotros estamos haciendo de hoy en día, por eso que viajamos ahora y pues vamos a, de paso vamos a aprovechar de una vez dejando esto, ¿verdad? Porque sí es algo retirado también, ¿no? Sí. Exacto, entonces más de alguien, ¿verdad? Sí, alguien... no sabe cómo hacer su construcción, algún diseño, qué sé yo, pues aquí estamos nosotros. Vamos a buscar los arquitectos aquí, mira. Uh-huh. Exacto. Ajá. Entonces, así es mi gente, y pues ahí, gracias a Fernando, que siempre ha saludado a los niños, a Melba también, pues a Melba, lo siento mucho, Melba, ¿verdad?, de que, como le dije, ya no... Hemos venido, créame, de que en la casa de Lolita también allá no puedo llegar, créame. Hay unas cosas raras de que yo veo, pues califico, entonces no me conviene llegar. Y igual, como te digo, es una casa ajena, ¿verdad? Y peor de hoy en día que ella ya no está allá, entonces ahí se acabó las cosas, ¿va? Sí. ¿Qué dices tú, Cindy? Claro que sí, porque de hoy en día... Lolita era la encargada, ¿verdad?, de sus hermanitos, pero ahora que ya no está ahí, pues yo creo que eres la señora, ¿va? Correcto, la encargada de todo eso, pues ni modo, ¿verdad? Pues ya escucharon muy bien que ahí Lolita, ¿verdad?, que ya va una semana que ya se juntó, dice. Pues qué bueno, ¿verdad?, felicidades por ella, pues ni modo, ¿verdad?, pues ella tomó esa su decisión. Me luce esta chumpa. Bien. Esto es lo que me dejó mi amigo Macario. Macario, gracias, Macario. Ya lo estoy estrenando por este fuerte frío que está haciendo. Sí, ves que te digo que aquí está lloviznando. Está lloviznando. Yo creo que al ratito si nos vamos, vamos. Ajá. Ajá. ¿Cuánto? 9. Ok. A la gran vida empezó a lloviznar, mucha. Dale. ¿Sobre noche siempre? Ajá. ¿Siempre coja? Ja, perdón. La gran vida. Ponga la gorra en el tazón. Sí, entonces, mi gente, solo que empezó a lloviznar, pero yo creo que ya va a parar. No creo que va a seguir, va a ser mucho. Igual que traje esta chamarra, bien chingón. Entonces, gracias Macario y a Josefa Tipaz. Ahora vamos a hacer las entregas acá a Dolores. Yo creo que Dolores viene un regalo para ella. Sí, viene un regalo para ella también. Viene un regalo para Dolores, para Marisol y para Lencho y Beto, ¿verdad? Todos vienen un regalito, ¿verdad? Y la verdad no entiendo por qué también no los han cambiado, ¿verdad? Porque nosotros les hemos dejado mucha ropa ahí, ¿verdad? Y
Bueno, en ese caso de Marisol, pues Marisol ya no cuenta con su hermana. Ya no, ahora ya. Aparte. También yo creo que Marisol se ha enfermado mucho por el puerto. Todo se ha adelgazado. Ya no es igual mucho. Como... Lencho también, mira. Todos están así. Uh-huh. Hasta Lolita. ¿Por qué dejaste a tus hermanos, Loli? ¿Te has hecho que te hachas? ¿Qué es que nazgue? ¿Por qué se ha hecho que Lolis? Acá, está aquí. ¿No, no? ¿Están felices? ¿Sabes qué? ¿Cómo va? ¿Y el Marisol? También fue el chico, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Marisol. ¿Qué es? Con papá. ¿Acá anda papá? Pues. Marisol, ¿qué es que teco, ah? No. No escuchaste que regañe su papá. Ese. Sí. Bueno, pues ahí estamos, ¿verdad? Y saludos cordiales para cada uno de ustedes. Ahí saludos para Macario y para Josefa, ¿verdad? Pues ahí gracias por los regalos que nos dejaste, ¿verdad? Pues me encantaron. Así que ahí. Solo que Cindy no ha estrenado. No, porque. Mañana. Así que muchas gracias ahí por los lindos regalos que nos trajeron, ¿verdad? Tanto ahí a Peloncito, que ya pronto voy a hacer un subvideo ahí también. Ahí gracias y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Ahí saludos a Melba y a Fernando Casas también. Ahí gracias por estar ahí al pendiente de los videos, ¿verdad? Tanto ahí de Lolita y de la niña, ¿verdad? Que está muy feliz por acá. Así que gracias por acompañarnos y muchas bendiciones. Y nosotros nos despedimos aquí en estos videos, ¿verdad? Pues, ¿cómo tenemos que ir acá? Venimos a trabajar. De paso, vamos a dejarle los regalos a los niños. Gracias y bendiciones. Despídense. Adiós, Vas a traer los regalos.